Bueno, aquí está Florencia Bertotti con nosotros. Este domingo a las 22 horas se estrena Silencios de Familia. ¿Estás nerviosa? ¿Te generan todavía nervios los estrenos? Ya tenés mucho estreno encima. Ansiedad me genera. Ansiedad. Lo quiero ver. Claro, no viste nada. No, ¿cuánto vimos están nada. Grabando ya? Como un mes y medio, casi dos. Me encanta el elenco, lo tengo que decir. Todos grandes actores. Bueno, Fer, me encanta siempre tu trabajo. Te he elogiado siempre. Ni hablar. Julieta Díaz, que es excelente actriz. Aparte es mi amiga, la quiero. Y me parece una dupla con vos que van a ser genial. Y Marino Adrián, Marín, que bueno, obviamente para la comedia. Sí, no te olvides de Bajaste para el final. No, porque es el hombre. Lo dejé para el final. Son las dos damas y luego viene el hombre protagonista. Y bueno, que ya se nos enojó Laurita Fernanda, ahora se nos enojó Adrián. No estaba muy enojada. No, Adriana, todo aparte, el elenco es re lindo. Sí, y que ustedes ya han trabajado juntos. Bueno, Adriana haciendo comedia, indiscutible, ¿no es cierto? Sí, y ha hecho mucha comedia con vos y ha sido un éxito siempre. Y también con Julieta. Por lo tanto, son duplas que ya han funcionado, ¿no? Me parece que es imbatible esto. No se sabe. Sí, yo estoy re ansiosa por verlo. Nosotros la pasamos re bien juntos grabando los tres, toda la dinámica de trabajo, viste que a veces por ahí lo que parece después no es lo que es y proponemos cosas y siempre hay como mucha respuesta del otro y hay mucho espacio para proponer y para plantear y para jugar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿hay un texto que respetan o ahí empiezan a improvisar los tres? No, los libros son de Dolte, que es un genio, espectaculares. No, claro. Son los lees y son tienen qué lujo, todo, ¿no? Todo. Porque Javier viene del teatro, es como... Sí. Un tipo muy respetado de todo lo que ha hecho en teatro, tenerlo en la tele. Todos los libros son uno mejor que el otro. A mí me encantan los libros con título, viste, que te viene como cada capítulo claro. con un tema. Y son muy graciosos, son profundos, son tristes. Tiene todo mezclado, todos tienen como muchas capas de cosas para hacer, que para nosotros es un placer porque te deja margen para jugar. Pero no es que improvisamos, lo que sí después en la escena, cuando la tenés ahí, vas sumando. No quiero paralelizar, pero vendría a ser tu personaje como la tercera en discordia, cual Laurita Fernández en el matrimonio en crisis de Adrián Suárez. ¡Ay, no, no! Bueno, no sé, para lo, en el matrimonio de Julieta y Adrián, sí. ¿Cuántos años son Elisa que ellos y tienen Miguel de pareja? Ellos están hace 20 años juntos. Igual atraviesa toda la familia mi personaje, ¿no? No es que lo conoce solamente al personaje de Adrián. Y en realidad lo primero que le pasa no es que se enamora de Miguel, sino que se enamora de toda la familia. Quiere todo. Ella en realidad quiere esa familia. Viene claro. de mucha soledad, de una familia disfuncional, medio fea su historia personal. Y cuando entra a la Casa de los Diamantes descubre que hay un universo de buen trato, de una familia que baila, que se ocupan los hermanos de los papás de los hijos, todas cosas que ella no vivió. Entonces, lo primero claro. que le pasa es que quiere estar ahí, comer en la mesa con ellos, ¿va a ser compartir. Peligrosa porque quiere eso o va a ir desde un lugar de buena buscando algo para su vida? Tiene mucha verdad, viste, que en realidad en la vida no sé si somos tan buenos y malos. Me parece que a todos nos van pasando cosas y uno va tratando de pilotearla de la mejor manera. Ella no te da bronca ni odio ni decís claro, qué eso guacha. Es interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo va a ser querible este personaje claro. que puede desestabilizar capaz un matrimonio de tantos años? Sí. Es todo un desafío. Sí, y desde la comedia. Sí, así que desde la comedia. Me encanta. Bueno, ahora me vas a seguir contando. Si buscas la manera de decirle a alguien cuánto lo querés, pensá en dos corazones. ¿Dónde lo tengo? Acá. Muy bien. Pensé que me lo habían comido el dos corazones. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford para compartir día 2 y disfrutar de sus más románticas poesías que ahora son autoadhesivas y coleccionables. Dos corazones, el chocolate que habla por vos. Entra a felford.com.ar o a la fanpage oficial felford.ar y participa de concursos, entérate de novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felford tiene para vos. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, qué rico, Felford. Bueno, este domingo 22 horas, ahora vamos a preguntarle un poquito más a Flor del argumento, porque vimos algo, no tengo un tape ahora para irme a la pausa. Trailer, para, está buenísimo. Ah, bueno. así vemos un poquito después. Hay mucho gag, María, mucho gag divertido. De lo que se viene el domingo. Sí. Sabemos que siempre le querés dar lo mejor a tu familia, por eso tenemos una noticia que te va a interesar. Durante este invierno, Yogurísimo Ser y Casancrem congelan los precios de sus principales productos para que vos no tengas que resignar la mejor calidad. Los precios congelados no cambian para que vos no tengas que cambiar. Precios congelados para que disfrutes la mejor calidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el mes del padre, las estrellas son ellos, ¿eh? Por eso, el mejor regalo para su día, encontralo en Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Mira.
padre, aprovecha las ofertas que suenan bien. 18 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Nos vamos a ir a la pausa y con la pausa vamos a ver un adelanto de lo que se va a ver el domingo. Después seguimos charlando con Florencia, pero vamos a contarles que se trata de Silencios de Familia, que se estrena a las 22 horas este domingo. Me encanta el horario, me encanta para domingo, para allá, ¿no? Sí, sí. Es como que te relajás, lo último del fin de semana. Adrián Suar, Julieta Díaz y Florencia Bertotti. Un matrimonio de muchos años, 30, 20 años de matrimonio, 20 dijiste, años, ¿no? 20 años, tres hijos. Tres hijos, una adolescente y una vida aparentemente tranquila. Pero la llegada de esta mujer revolucionaria funcionará su mundo y lo hará reflexionar. Hay que contarlo todo, es la pregunta. Y de eso cuando volvamos de la pausa, ¿eh? Te vas a reír, te vas a emocionar y hasta te vas a sentir identificado. No te lo puedes perder este domingo a las 22 horas. Silencios de Familia. Nos vamos viendo un adelanto y después charlamos todo con Florencia. Ya venimos. Domingo, 22 horas. Los Silencios de Familia salen a la luz. Tenemos que contarnos todo. Todo. Adrián Suárez. El tratamiento de conducto. Te lo terminé yo, porque si no ya sabés. Julieta Díaz. Con Miguel hace 20 años que estamos juntos. 20. Florencia Bertotti. ¿Te vas a acordar un tío mío que usaba los pantalones por acá? Y un elenco de primer nivel en el unitario que dice lo que todos callan. Yo tengo un problema con mi mujer. También ustedes, ¿no? No estamos teniendo sexo con Miguel, con vos. ¿Qué? Necesito como la opinión de un hombre. No es que te tome como un padre, pero... No, espero que no me tomes como un padre. ¿Qué pasó? Pero... Ay, por favor, qué asco. Estoy tomando clases de mambo. Y el profesor me gusta. Ah, bueno. Chiquito, chiquito. Grande, grande. Si te gusta otra mujer, es normal. ¿Caliento? No. ¿No? ¿Por qué no tomás, no sé, no te gustó? ¿Está frío? Que está buena, es linda. Tiene la panza chata, está fuerte, tiene un lamazo. Pasa que él es tan amable. Sácate la media que tenés ahí abajo. ¿Qué? Tan decente. Sácate la media que tenés ahí abajo. ¿Te crees que no conozco el truco ese? Mira tu edad, ¿sabes qué? Yo lo dejaba así a Miguel a tu edad. No la vi venir. Silencios de Familia. Esa mi mujer no te da derecho a meterte en mi vida privada. No quiero que desaparezcas. Yo tampoco. Yo soy tu vida privada. Yo soy tu vida privada. No toda, querida. Domingo, 22 horas en el 13. ¿Qué años tiene Romeo ya? 7. ¿Verdad? Te regrás. Ay, sí, creció. Que no crezca más. No querés que crezca más. No, me quiero matar. Cada vez que le compro otra zapatilla y otro pantalón. O sea, cada dos meses. Duelo, sí. Porque sí. Esa edad, cada dos meses. Ya te trae novia en cualquier momento. Tiene una. Ah, ya tiene. Ah, qué momento. Sí, el otro día medio que le dijo que no. Porque él es más bajo perfil y ella hablaba mucho. Ah, claro. No le. Opa. Se sentía muy expuesto. Claro, ya con la digo, mamá. Digo, pero vos le dije, la mamá me llamó y me dijo que no quiere. Que Romeo le dijo que no sabía si quería seguir siendo el novio. Entonces yo fui y le dije, Romeo, ¿vos le dijiste eso así? No, ¿cómo se lo voy a decir así? Mamá, se lo dije bien. Como si no la quise lastimar, no. Pobre. No tiene problema. Es maravilloso, son adolescentes. Como la adolescencia adolescentes. Llega antes, ¿eh? Acá hay que estar preparado porque este golpe son adolescentes. Tremendo, es increíble. Pero son más dulces total. Pero disfrutás de la maternidad. Sí. ¿Y cómo haces con él? Ahora que estás grabando, ¿te organizás bien los tiempos? Esto es distinto, porque no es una tira, ¿no? Que de repente tiene. No, igual grabamos un montón. No es una tira porque hay menos escenas por día, pero se graba todos los días, uno va todos los días. Yo estaba hablando recién con Florencia en el corte, el lujo del equipo, ¿no? Realmente, más allá de Adrián Suar y de Julieta Díaz, excelentes actores, y que la comedia con ustedes tres está absolutamente garantizada. Javier Dolte escribiendo y Barone dirigiendo, es un equipo de lujo. Es espectacular, te juro que es realmente. Un placer llegar y disfrutar de todo. Ya leer los libros es como, ¡ah! Hay un libro nuevo y lo lees y todo está buenísimo. Aparte, a veces te pasa, a mí me pasa en general, que por ahí al principio lees todo el libro completo, el 2, el 3, el 4, ya el 7 ves tu personaje. Claro. Lees tu personaje y más o menos, acá es como... Quieres seguir la historia. Sí, querés seguir la historia y todos tienen van sumando situaciones. Lo que veíamos recién del adelanto de lo que se va a ver el domingo, bueno, que hay como una sesión de una terapia, hacen como terapia de familia, ¿no? La verdad que es buenísimo, uno se siente identificado en un montón de cosas. Pero hay un momento en donde Adrián le dice, el personaje, ¿cómo se llama el personaje de Adrián? Miguel. Le dice a su mujer, que es Julieta, que la vida privada es privada, que no ella no tiene por qué saber todo.
toda mi vida privada. Vos no sos toda mi vida, claro. Y me quedé pensando, ¿no? Que es verdad que cada uno tiene un mundo privado y que a veces en pareja eso se desdibuja y que muchas parejas deciden compartir ese mundo privado, pero nunca se comparte del todo. Es un camino de ida, claro. Porque después ya dónde pones el freno. Si no, hasta acá no. Y es bueno, y es sano hacerlo o es sano tener el mundo privado. Estábamos hablando con ella también en la pausa, que tiene 20 años de matrimonio. Con Mercedes, claro. Sí, yo creo que la clave es, por un lado, tener siempre proyectos en común, pero por el otro lado, preservar ese espacio privado de cada uno sin invadirse y sin asfixiarse, ¿no? Claro. Me parece que esa es la gran laurita. Y ahora lo tenés lejos a tu marido, claro. Vos lo tenés lejos ahora. Claro, ese es un buen método. Así podés, claro. Así vas a durar. Por eso funciona. El truco de los miles de kilómetros a distancia. No te peleas. Como me estás mirando, le mando un besito. Ay, pobre. También se extraña mucho. Es difícil a veces mantener la distancia. Pero está bueno extrañarse. Después cuando te reencontrás, se realimenta. Mercedes. Hay que encontrar el equilibrio, como en todo. Supongo que debe ser lo más difícil. Pero viste que hay parejas que dicen, lo dice el mismo, hay que hablarlo todo. La pregunta es, ¿hay que hablarlo todo o hay cosas que mejor hay que reservar? Con el analista. No, porque si no te peleas por todo. O sea, si vos, hay cosas que uno tiene que aprender a digerir uno mismo, ¿no? Uno tiene que crecer y hacerse cargo de lo que le pasa y no querer que todo el tiempo el otro le esté legitimando todo. Exacto. O poner en el otro la solución. O sea, tenés que hacer cargo de esto. Pará, esto es tuyo, ¿viste? Claro, porque claro. Digerilo y después dame lo digerido. Como me dice a mí mi psicóloga, me dice, no, esto es tuyo. Y ahí... Claro. Ya me di, no puedo decirle nada más, porque uno va y echa culpas, ¿viste? Flor, eso nos sale. ¿Te gusta verte? ¿Te gusta que se te reconozca vos como una actriz de comedia, más allá de que sos una actriz, una gran actriz, pero la comedia te está como guiñando un poco más el ojo por ahí que el drama? Digo, ¿te gusta que te relacionen con eso? Sí, no siento como que tenga un solo... rumbo. Un solo rumbo. En general, en todas las comedias que hago hay mucho drama y eso también sustenta un poco después el costado de la comedia para que no sea toda una cosa grotesca. Pero sí siento que es un lugar en el que me siento cómoda, me muevo cómoda y me proponen estar. Como ¿me gusta ver qué? No. No mucho. Me quedé pensando en algo, en el mundo privado. Sí. Me quedé pensando si el mundo privado no nació para no ser compatible con nadie, ni siquiera con la pareja. Ni con uno mismo, casi. Claro. No, con uno mismo sí, porque uno lo construyó, ¿no? Esas cosas que pueden ser desde obsesiones, desde miradas tal vez prejuiciosas o juiciosas sobre el otro, de la persona que más amamos, que por momentos podemos llegar a despreciar y al mismo tiempo amar. ¿Puede ser así? Yo creo que cada uno tiene sus tocs y sus cosas y a veces me parece que es lindo sentirse acompañado y respetado en eso y a veces uno necesita ayuda para algunas cosas que son íntimas y privadas, pero elige compartirlas con su pareja porque es como es la persona que más te quiere, la que más te va a bancar, la que más te va a apoyar, la que más te va a entender. Pero una conversación de hombres, ¿lo compartirías con tu pareja o con tu grupo de amigas? Como una conversación de hombre. Por ejemplo, estás hablando de apreciaciones estéticas de modelos o de actores de turno. ¿Qué sé yo? Charla de chicas. No, y es más una charla de chicas, claro. Me parece. Supongo. Es muy saludable conservar las charlas de chicas. Sí, obvio, no hay que contar todo, ¿no? No hay que decir al otro todo lo que te molesta, todo lo que te gusta. Pero las mujeres entre ellas se cuentan todo, Mariana, las mujeres entre ellas se cuentan todo. Bueno, con las amigas es distinto. Claro, ¿todos se cuentan? Bueno, depende con cuál, ¿no? Uno tiene amigas con las que habla unas cosas y otras amigas con las que hablas otras, qué sé yo. Pero es verdad que hay una... Los hombres también se cuentan todo, escúchame. Bueno, no hablan tanto los hombres como nosotras. ¿Qué no? Es mentira que no hablan. Hablan de nosotras todo el tiempo. Se hacen los que hablan de fútbol, de mentira. ¿No? Hablan de todo. Para mí hablan de todo. Ahora, a mí me gusta esta comedia porque veo que la tercera en discordia es buena. Por eso es querible. Es como un modelo totalmente distinto de la tradicional telenovela o comedia, ¿no? Cambia. Es que es más real, me parece, ¿no? No hay un estereotipo, no hay un bueno y un malo. El personaje de Lisa, al principio del programa, plantea que es ella la que está en crisis. Julieta. Perdón, sí. Que le gusta el profesor de baile, ¿no? Que le gusta el profesor. En realidad lo que quiere es un estímulo extra de algo para salir como de esa rutina porque siente que... Y habla de la falta de sexo. No, bueno. Sí, habla de la falta de sexo. Es buenísima la cara de que hace del hijo. ¿Por qué tengo que tener esa información? Porque ella no tiene filtro, aparte. Es muy lindo el personaje. Es muy lindo. Más terrible para el personaje de Suar ya vendría anteriormente con algún...
picoteo por ahí o era un hombre bastante serio? No, hasta yo creo ese que momento. No, creo que ellos tienen un matrimonio feliz, consolidado, de muchos años, de mucho vínculo, de estos hijos que a veces en la adolescencia te van alejando, hay problemas todo el tiempo, claro. Hay muchas algo cosas externas, periféricas a la familia y al vínculo de pareja. Y eso te va desgastando. Después de 20 años, me parece que empiezan a sentir esta cosa. Y yo soy como un poco el chivo expiatorio en un primer momento, pero no es que nos encontramos y es un deslumbramiento. Capaz que necesitaban... Claro. Es un despertar. Es el síntoma, es un despertar. Claro. Es como un sacudón para que todos vuelvan a ver. Claro, después tienen que tomar la decisión. Claro. ¿Qué hace con ese despertar? Con esa información. Porque ahí, claro. Sí, sí, ahí. No será bígamo, ¿no? Después. No, ay, no, no sé. Dios. Vamos a ver por dónde va. Lo vamos a ver este domingo a las 22 horas. Que se estrena Silencios de Familia. Yo estoy re ansiosa por verlo. Me encanta el horario. Me parece que está buenísimo. Y además, creo que realmente, como dije antes, que es un equipo de lujo. Y estas cosas como espectadoras se agradecen, ¿no? Porque ver de gente tan talentosa laburando delante de cámara en función de lo que actúan y también los que están detrás de cámara, quienes escriben y dirigen, hacen que el producto sea tal maravilloso cual. Así que tenemos muchas ganas de verlo. Es un lujo para nosotros. Un lujo para ustedes también, sí. Claro. Son que esas cosas que uno sigue creciendo, porque vos tenés una experiencia como actriz y estás totalmente consagrada, pero siempre se puede más, ¿no? No, y siempre es un placer sentir que hay alguien. Les contaba recién que ayer hice unas escenas en el consultorio y vino Dani Barone, que siempre está mirando todo y me dijo lo único que yo sentía que había entendido todo lo que tenía que hacer y lo único que vino y me dijo así, tac. Y te tiró ahí. Y decís, ay, qué suerte, porque es como, es un genio, además es muy talentoso, es muy sensible. Todos lo quieren. Y dice Navarra, las cosas de una manera beso. Que es inevitable no querer hacerle caso. Y trabajar con él. Bueno, a las 22 horas el domingo, entonces Silencios de Familia, allí la vamos a ver. Muchísimas gracias, Flor, gracias, todo lo mejor y mucha mer para este domingo. Le mandamos un beso a Adrián, obviamente, y a Julieta Díaz, y estaremos allí enfrente del televisor.